Al igual que en el mes del terror del año pasado, hoy traigo recomendaciones para ver durante este especial de miedo. Aunque ahora no hay nada de anime. Vengo a hablar de una película que me pareció bastante interesante. Mientras la veía me evocaba recuerdos a mi tan estimada The Poughkeepsie Tapes, y no solo por ser del género de falso documental. Y antes de que me mienten la madre por estar hartos de este tipo de películas, déjenme decirles que quizá deberían darle una oportunidad a esta cinta. La historia va de la desaparición de una chica de 16 años llamada Alice, la cual se desvaneció mientras nadaba con su familia. Este hecho es lo que detona una cadena de sucesos que se van volviendo más y más misteriosos. Tras encontrar el cuerpo de Alice, extraños sonidos comienzan a manifestarse en la casa de la familia de la chica, los Palmer. La familia se ve envuelta en una especie de búsqueda del fantasma de su hija mientras afrontan su pérdida. Fotos, sonidos, grabaciones con aparentes apariciones de la fallecida hija de la familia desatan una serie de investigaciones, llegando incluso a contactar con un psíquico, quien tratará de ayudarlos tanto en la búsqueda de respuestas como en el duelo de la familia Palmer. Debo advertir que esta película no es un film de terror como tal, a pesar de incluir elementos paranormales de cierta manera. Al ser un falso documental es una película lenta, y se maneja casi al 100% como un documental verdadero. No esa mierda de actividad paranormal, no, un verdadero documental. La película se toma el trabajo de hacer pasar la película como real de una forma admirable, similar a la ya mencionada de Poughkeepsie Tapes, que por cierto me gusta mucho. Por lo cual no debe malinterpretarse como una película de terror llena de screamers baratos como otras cintas de este estilo. Es más, ni siquiera debe ser considerada como una película de terror como tal, ya que en ningún momento va a asustarte, ya que el objetivo no es ese. El objetivo es introducirte en la idea de que es un documental, y el cómo las personas manejan su duelo al perder a un ser querido. No es un film de terror, que quede claro. No te vas a asustar. La historia parece ser incluso una típica de este estilo de películas, pero el final hace destacar este film de otras. El final es inesperado, enigmático, y aunque resuelve muy poco de las preguntas que se plantean en torno a la chica Alice, es un muy buen final que se fue construyendo desde los primeros minutos de la cinta. La música de fondo, aunque no es grandiosa, cumple con meternos en la perspectiva de que estamos viendo un documental, respetando los silencios comunes de los documentales reales, hasta el manejo de la música como aspecto importante en la revelación de algunos hechos. La edición a la par que la música es partícipe de esta sensación de documental, siguiendo un orden bastante decente entre entrevistas, material fotográfico y en video. Si debo destacar un punto que si bien no es malo como tal, pero sí bastante distractor, es el hecho de que al introducir a los personajes que son entrevistados durante la película, lo único que nos brinda el film es el nombre de la persona, ya saben, como un documental. El problema de esto es que solo nos colocan el nombre de la persona, no su rol dentro de la historia. Hay personajes que resultan obvios desde el principio, como el padre o la madre o el hermano. Al apellidarse igual, lo concluyes muy rápido. Pero en el caso de vecinos o amigos resulta ser bastante distractor cuando ves a una persona de la cual no conoces la relación con la familia o el caso, preguntándote quién coño es esta pareja. Y eso es algo que la película nunca aclara al espectador, somos nosotros quienes debemos hacer nuestras conjeturas con respecto a estas personas. Siendo cualquier otro tipo de película, esto sería inteligente, pero al ser una cinta que quiere ser un documental realista, resulta como un punto flojo. No hasta el punto de joder la experiencia, pero sí distraen momentos. Lake Mungo, como ya dije, nos presenta una historia enigmática en la que conforme avanzamos en la cinta descubrimos respuestas y nos planteamos preguntas casi a la par que la familia Palmer. Y como ya mencioné al principio, el final es lo que hace valer la pena todo el film, ya que te puede dejar, tal y como a mí, con la boca abierta. Un film interesante que recomiendo para este mes del terror, incluso a pesar de no ser una película de terror como tal. Si te gustan este tipo de películas de falso documental que realmente se esfuerzan por hacerte creer que son verdaderas, tal como The Poughkeepsie Tapes, de seguro disfrutarás esta cinta. Sin más, nos vemos en el próximo video. Comenten y puntúen, y si les gustó la película, coméntenlo en la caja de comentarios más abajo. Soy Diefuan, y nos vemos en el próximo video.